presencia de las autoridades policiales, miembros del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, CODISEC, autoridades locales, funcionarios del municipio y vecinos, se llevó a cabo una reunión descentralizada del CODISEC, presidida por el alcalde Robinson Aguirre Casimiro. Bien, es cierto, yo soy el presidente del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, también conformante con los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Policía Nacional, los alcaldes Sergio Poblado, la señora gobernadora y otras organizaciones. Considero que esto es la manera más eficaz que hemos venido trabajando después de las coordinaciones que hemos realizado. En esta sesión, llevada a cabo en un renovado Parque de las Llantas, en Zona Cero, el gerente de Seguridad Ciudadana, Juan Alba Leandro, dio a conocer los avances que la gerencia viene realizando en el distrito, entre los que destacan los patrullajes integrados con la Policía Nacional, la elaboración del mapa del delito, conformación de juntas vecinales, campañas realizadas en materia preventiva y otros. Por su parte, el burgomaestre resaltó la transformación de la zona, ya que en este lugar habían drogadictos, ocurrían asaltos, violaciones y los malos vecinos arrojaban basura. Hemos recuperado una zona totalmente abandonada desde hace muchos años, donde campeaba la delincuencia. Ahora va a ser una zona totalmente turística. Sencillamente no tiene costo alguno, es solamente trabajo de habilidad con reciclajes de aquí que hay en la zona, y definitivamente va a ser un hermoso parque. Acá vamos a tratar de construir dos chozitas y también aquí, ¿no?, el hipopótamo natural, ¿no?, para que venga a visitar la población. En realidad, felicitar al personal de Seguridad Ciudadana, que en sus tiempos poco libres han dado parte de su tiempo para hacer este trabajo. Yo creo que no todo es dinero, todo depende de la habilidad, ¿no?, que pueda imponer el gerente, y de esta manera recuperar las áreas totalmente abandonadas. En estos días vamos a hacer las instalaciones eléctricas para que de esta manera ya pues este lugar sea un lugar totalmente atractivo, ¿no? Ahora, tras largas faenas de trabajo entre los efectivos del Serenazgo, miembros del CODISEC y el aporte de los vecinos de los barrios aledaños, esta zona se ha podido recuperar y ahora muestra un nuevo rostro. Además, en el transcurso de estos días, se colocará iluminación a toda la vía para que las personas puedan transitar por esta zona con toda tranquilidad a cualquier hora. Vecino amarilense, recuerda que con el pago de tus impuestos podremos seguir recuperando más zonas del distrito y hacer de Amarilis un mejor lugar para vivir.